Tiltilano es un proyecto que busca honrar y tributar a los músicos de la vieja escuela. Nosotros creemos que somos un puente entre las viejas generaciones y las nuevas generaciones. Creemos que llevar esa música de antaño a las nuevas generaciones es muy importante para que puedan conocer lo que fue la música en Tiltil en los años 60, los 70 y los 80. Entonces, en ese afán, nosotros creemos que podemos generar un nexo entre las antiguas generaciones y las generaciones nuevas. Me acompañaron grandes músicos, grandes amigos, Juan Ramón Villalobos, Patricio Poblete, Jaime Arcos, grandísimos músicos que pudieron hacer palpable este disco y son parte de este proyecto Tiltilano, que hoy es una realidad. Lo que en un momento fue un sueño, hoy es una realidad en las redes sociales, en la forma física. Así es que feliz de poder aportar con un grano de arena y esperamos que a toda la gente que hoy estuvo presente haya sido de mucho agrado lo que nosotros presentamos. Nada de esto hubiera sido posible sin la ayuda de todos los músicos de la vieja escuela, quienes nos aportaron con mucha información, inclusive nos ayudaron a grabar, fueron partícipes del disco, músicos que honran este disco que está en las plataformas, que hoy día está físico y que en realidad estamos felices de poder haber aportado un granito de arena en la historia de la música tiltilana. Eso es Tiltilano. Que ustedes, los jóvenes, hoy día hagan este reconocimiento, no se ve en Santiago, pero esos fueron los valores que nos instauraron nuestros viejos bisabuelos, abuelos, y eso ha ido de generación en generación. Transmite mis gracias y todo al Departamento Cultural, a la Municipalidad, y un fuerte abrazo a mi Tiltil, que no lo olvido, estoy viejo y me emociono, como todo ser humano. Si yo no te ofrezco nada. Felicitaciones a Hugo Sagua, a Villarroel y al grupo que hizo este rescate patrimonial histórico y lo más importante de la música de nuestra comuna que ha trascendido hasta el día de hoy. Es importante como corporación porque estamos dentro del rescate de nuestra historia y nuestro patrimonio, que es una línea importante de trabajo que nos hemos propuesto desde que nos iniciamos y lo seguiremos haciendo en el futuro. Así que felices de este evento y de la convocatoria y los reconocimientos que se hicieron el día de hoy.